falleció el domingo, 6 de octubre tuvo un accidente en este cruce. Fue atropellado por un camión de la ruta 225. Y desde el día del accidente mi hermano quedó a unos escasos minutos de vida. Se tardó mucho la ambulancia, llegó al hospital, falleció. Y hemos sentido que hay un montón de irregularidades. Mi hermano no está para poder decir qué fue lo que pasó, de qué forma sucedieron las cosas, y lo único que nos dicen es que él es el responsable. Él es el responsable y a nosotros, y no nos permiten saber el deceso exactamente de Felipe. No nos han dado acceso a lo que vendría siendo su autopsia. Queremos justicia. Mi hermano no es un perro que lo aventó un camión y se le va a echar cal. Si los perros tampoco merecen eso, mi hermano tampoco, y queremos justicia. Mi hermano era un joven de 33 años, emprendedor, sano y con un futuro por delante. Exigimos justicia. No nos dan información, no nos dan nada, simplemente nos marcan que él es el responsable. Pero él no está para defenderse. Y no me dan acceso a nada más. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Justicia!